La cubana también reveló los números de la suerte para cada signo del zodiaco. Amigo de Piscis, estos son los tuyos. 0907-55 Moni Vidente. Foto, Moni Vidente, captura de YouTube. Aries, en el carta del tarot, se salió el loco, que significa que debes de romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti. Tus números mágicos van a ser 24, 10,99. Tauro, en la carta del tarot, se salió el mundo, esto significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Tus números de la suerte son 14, 55,70. Géminis, en la carta del tarot, se salió el sol, significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días, que te recomienda pensarlo dos veces, para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal o laboral. Tus números de la suerte son 30, 99,21. Cáncer, en el horóscopo del tarot, se salió la carta del juicio, que significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo o escuela, por eso te recomienda mantener la calma y ser muy prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás. Te llega un dinero extra por lotería con los números 21, 28,70. Leo, en el horóscopo del tarot, se salió la carta de la estrella, que significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor o empezar ese proyecto que traes en planes. Te llega un dinero extra por lotería con los números 30,02, 77. Virgo, en el horóscopo del tarot, se salió la carta la luna, que te indica que vas a resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente o asunto familiar. Tus números de la suerte son 0344,57. Libra, en el horóscopo del tarot, se salió al carta el diablo, esto significa que es tu tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacía daño, como los vicios y el alcohol. Tus números de la suerte son 24, 50,91. Escorpión, en el horóscopo del tarot, se salió la carta la fuerza, que significa que vas a sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y las demás presiones. Tendrás un golpe de suerte el día jueves y va a ser con los números 30, 99,71. Sagitario, en el horóscopo del tarot, se salió la carta el colgado, que significa paciencia y revelación ante la injusticia, pero también te dice que podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida porque la fuerza espiritual va a estar de tu lado. Tus números mágicos van a ser 90, 56,31. Capricornio, en el horóscopo del tarot, se salió la carta del emperador, y esto significa que debes de aprovechar esa corriente de buena suerte que vas a estar pasando en estos días y que trates de enfrentar los problemas que se te presenten. Tendrás un golpe de suerte el miércoles y va a ser con un cambio de trabajo o dinero por lotería con los números 14,07, 30. Acuario, en el horóscopo del tarot, se salió la carta el mago, que esto significa que tu lado místico va a estar muy elevado y vas a poder sentir que viene para tu futuro y que te conviene más. Tendrás un golpe de suerte el martes en la lotería con los números 08, 77,61. Recuerda que ese día es muy importante, ya no guardes rencores familiares, son tiempos de renovarse en todo. Piscis, en el horóscopo del tarot, se salió la carta al sumo sacerdote, que esto significa que es tiempo de retarte a ti mismo de lo que puedas lograr en cuestiones de trabajo, y esta carta te
Indica que debes elevar más tu espíritu para que tu energía positiva crezca fuerte. Recuerda que tu signo es el consentido de Dios, así que trata de aprovechar eso y verás que llegarás a ser grande. Los números de la suerte son 0, 9, 0, 7, 55. Tu mejor día va a ser el día 17 de junio. En ese día tendrás mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de proyectos de negocios. Let's block this, why?